con normalidad continúa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAD, recinto San Francisco, el proceso de inscripción de estudiantes de nuevo ingreso al campo de estudios superiores. Recientemente, los grupos estudiantiles que hacen vida en el recinto denunciaron la falta de secciones para la inclusión de asignaturas. Ayer martes, la universidad abrió la prórroga para la colocación de asignaturas a estudiantes que solo habían inscrito dos o tres materias. El semestre 2019-2 está pautado para iniciar el próximo 19 de agosto, así lo establece en la página de la UAD. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.